de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar, hacen en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Buenos días, apreciados niños y niñas de la clase de menores. Les damos una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por conectarse cada sábado a través de la página ASO Pacífico Oficial. Bueno, la historia de esta mañana titula Nadie me comprende. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así, que nadie los comprende? Bueno, resulta que la historia de esta mañana nos viene hablando de Job. ¿Se acuerdan que hace 8 días se les habló de Job, todo lo que le pasó a Job? Bueno, esta es la continuación. Y los invito para que busquen en sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 13, el versículo 12. 1 Corintios 13, 12. Y la palabra de Dios dice, ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora, imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Y el mensaje es, nuestra falta de comprensión no cambia el amor que Dios siente por nosotros. Qué lindo es saber que aunque nosotros a veces no comprendemos las cosas, el amor de Dios por nosotros sigue siendo el mismo, ¿verdad? Hermosa promesa. Resulta que en la lección de esta mañana nos habla sobre 4 amigos de Job que fueron a hablar con él después de todo lo que le sucedió, después de haber perdido sus hijos, su hogar, su ganado, y ahora que tenía esta enfermedad, los amigos fueron a donde él. Resulta que estuvieron 7 días y 7 noches ahí en silencio, sentados esperando a que Job hablara. Y ellos hablaron y hablaron y dieron sus puntos de vista, lo que ellos creían y por qué Job estaba sufriendo todo eso. Pero vamos a darnos cuenta que todo eso no era como ellos pensaban. Dios buscó el momento propicio para mostrarle a ellos que todo lo que ellos estaban diciendo era erróneo, que lo que ellos estaban pensando estaba mal. Así que Dios siempre es paciente con cada uno de nosotros, que aunque a veces pensemos cosas que nos está sucediendo porque Dios no lo mandó, porque es un castigo de Dios, resulta que Dios nos muestra el momento preciso, hace brillar su luz en medio de todas esas dificultades, esos problemas, hace brillar su luz para que nosotros comprendamos lo que realmente sucedió. Y esto pasó con ellos. Así que los invito primero a orar y luego a que estén atentos a la historia. Así que inclinen su rostro, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias, oh Dios, te damos por esta hermosa mañana de sábado. Gracias nuevamente porque estamos aquí, un grupo de tus hijos, oh Dios, escuchando tu palabra. Bendice a cada niño, a cada niña, Señor, a cada papito y cada mamita que está aquí conectado. Gracias porque ellos sienten en su corazón el deseo de seguir aprendiendo más y más de ti. Permite que esta lección de Job nos ayude a comprender, Señor, que a veces nos suceden cosas, no porque vengan de tu parte, Señor, como castigo, sino porque eso nos va a hacer más fuertes, Señor, y es para testimonio a los demás. Gracias por escucharnos, por amarnos y porque siempre estás ahí dispuesto a bendecirnos en todo momento. Quédate con nosotros y permite que la historia pueda quedar grabada en la mente y en el corazón de cada niño. En Cristo Jesús. Amén. Ahora los invito para que pongan mucha atención. Muy buenos días, compañeros de menores. Ya estamos en la tercera lección titulada Nadie me comprende. El versículo para memorizar es ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara mi conocimiento. Es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí.
Primera de Corintios 13:12. El mensaje de esta semana es: nuestra falta de comprensión no cambia el amor que Dios siente por nosotros. Comencemos con la lectura. ¿Sentiste alguna vez como si todo tu mundo se estuviera desmoronando y que aún las personas más cercanas a ti se habían vuelto en contra tuya? Y para empeorar las cosas, ¿sentías como si todos estuvieran fijando en ti? Bienvenido al mundo de Job. Cuando Satanás terminó sus ataques contra Job, este lo había perdido todo: su hogar, su riqueza, su ganado y sus hijos. Y ahora también había perdido su salud. Job estaba cubierto de llagas pestilentes. Un día, tres de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, fueron a visitarlo. Estuvieron sentados con él en silencio durante una semana, puesto que Job era mayor que ellos. Debían esperar que él hablara primero, antes de dirigirle la palabra. Job habló finalmente. Perezca en el día que nací, no lo recuerde Dios. Ojalá hubiera muerto cuando nací. Elifaz no se contuvo y dijo: tal vez te vas a enojar conmigo, pero hay algo que debo decirte. Has hecho tantas cosas buenas en tu vida. Has dado sabios consejos a mucha gente cuando estaban enfermos o afligidos, pero ahora tú eres el que está sufriendo. No puedes hacer frente a los problemas que tienes y solo deseas encontrar la manera de salir. En mi opinión, tal vez has hecho algo que ha enojado a Dios. Deberías pedirle perdón y entregarle tus problemas. Feliz el hombre a quien Dios reprende. No rechaces la reprensión del Todopoderoso. Vaya amigo que tengo, dijo Job. No necesito que me digas que hice algo que ofendió a Dios. Me estoy muriendo y lo único que se te ocurre es decir cosas en mi contra, de lo que ni siquiera estás seguro. Entonces, Bildad intervino diciendo: tal vez fueron tus hijos quienes no obedecían a Dios. Pero si no hubieras hecho nada malo, esto no te habría acontecido. ¿Qué decían nuestros abuelos? Nos decían que las plantas necesitaban agua para vivir. Es lo mismo para nosotros. Sin Dios nos marchitamos y perecemos sin esperanza. Si solo confiesas tus pecados, Dios te devolverá la felicidad. Sé lo que estás diciendo, contestó Job. Pero todavía no entiendes. No importa lo que haga para convencerte. Sigue diciendo que Dios ha hecho que me ocurran estas cosas horribles porque soy malo. No creo eso. No hice nada para merecer tantas desgracias. Toda esa palabrería merece una respuesta. Pues no por hablar mucho se tiene la razón. ¿Crees que con tu verborrea nos vas a hacer callar? Lo recriminó Zofar. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti. Así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Yo solo busco a Dios y Él me responde. Se defendió Job. Soy un hombre íntegro. ¡Yo me doy por vencido!, exclamó Elifaz. Es imposible que hagamos cambiar de parecer a Job. No nos escuchará. De modo que los tres amigos guardaron silencio. Un hombre más joven, llamado Eliú, había escuchado la conversación. Debido a su edad, no había querido intervenir hasta que todos hubieran terminado de hablar. Escuché todo lo que dijeron, dijo. Ninguno de ustedes ha demostrado que Job esté equivocado. Quiero decir algo a Job. Deseo que me escuche y después podrá contestar. Job, tú y yo somos iguales delante de Dios. Insistes en decir que eres inocente y que Dios no ha sido justo. Dices que no escucha tus oraciones. ¿Acaso no comprendes que Dios a veces usa acontecimientos como estos para ponerte en sintonía con su voluntad? No sabemos lo que Dios piensa, pero sabemos que siempre es justo.
no podemos adivinar las intenciones de Dios. Ninguno de aquellos hombres sabía lo que había sucedido entre Dios y Satanás. Cada uno comprendía solo parcialmente a Dios, y aún lo que sabían no podían entenderlo totalmente. Pero Dios los conocía y los amaba. Sabía que Él podría ayudarlos a comprender la totalidad de la situación cuando llegara el momento debido. Hola niños y niñas, ¿cómo les fue con la historia? ¿Vieron todo lo que les dijeron los amigos a Job? ¿Vieron todo lo que ellos pensaban acerca de Dios? Pero todo eso estaba erróneo. Nada de lo que ellos decían era lo que había sucedido. Ellos no sabían qué había pasado entre Dios y Satanás, ¿cierto? Por eso Dios, con amor y paciencia, en algún momento les hizo entender que eso que estaban diciendo no era así. Y por eso ellos se arrepintieron después y Dios los perdonó. Qué hermoso es Dios, ¿cierto? Saber que aunque pensemos más de Él, que aunque pensemos mal de Él, que aunque digamos cosas contra Él, Él siempre está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos, claro. Así que nuevamente quiero recordarles el texto de esta mañana, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13, el versículo 12. Y dice, ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Y nuevamente quiero recordarles ese hermoso mensaje de esta mañana que dice, nuestra falta de comprensión no cambia el amor que Dios siente por nosotros. Y quiero que nos vayamos con esto en nuestra mente, que aunque nosotros fallemos, que aunque pensemos cosas malas de Dios, niños, quiero que sepan que Dios siempre va a estar ahí dispuesto a perdonarnos y a mostrarnos por medio de su luz que las cosas no son así. Y a veces, aunque nos sintamos solos, que estamos ahí abandonados, que nadie nos comprende, quiero que sepan que Dios siempre está ahí a nuestro lado. Siempre está ahí con sus alas, abrazándonos y dándonos ese amor que a veces sentimos que nadie nos da. Los invito entonces para que esto hermoso que han aprendido hoy se lo cuenten a sus amiguitos y ellos entiendan que el amor de Dios es tan grande y que está dispuesto siempre a perdonarnos. Los invito para que inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias eterno Dios por esta hermosa historia que nos traes esta mañana. Gracias Señor porque podemos comprender que a pesar de todo lo que le pasó a Job, Señor, que perdió todo, que le dio esa enfermedad, Señor, Él estuvo ahí siempre alabando y glorificando tu nombre, aunque llegó un momento de su vida, Señor, en que quería morirse y no deseaba más, Señor, vivir. Tú estuviste ahí a su lado dándole ánimo, Señor, y haciéndole comprender que tú le amabas. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que recibimos de tu parte. Gracias, oh Señor, porque sabemos que nos amas a pesar de que a veces no comprendemos muchas cosas que pasan en este mundo. Te pido por cada uno de los niños y niñas que están en este momento en la transmisión para que tú les bendigas sus vidas, Señor, sus luchas, sus propósitos, Señor. Permite que ellos puedan ser niños fieles a ti, aunque se desplomen los cielos. Quédate pues con nosotros en esta hermosa mañana y que podamos comportarnos de la mejor manera y que siempre te agrademos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Te deseo un feliz sábado. Mis queridos niños, ahora les voy a enseñar una hermosa manualidad. Es muy sencilla. Para los que les quede fácil conseguir en internet una plantilla para colgar en las puertas, lo hacen, la buscan en internet y la imprimen. Los que no les quede fácil imprimirla, también es muy fácil hacerla. Buscan la forma, miren, en una hojita de blog, hacen la formita del tamaño que ustedes deseen y la pasan a la cartulina. Yo ya la había plasmado en la cartulina y ya por el tiempo pues ya la traje recortada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Yo coloqué el texto bíblico de esta mañana, pero ustedes si gustan colocan ese texto o colocan el texto que a ustedes más les guste, su versículo favorito. También en internet busqué un Jesús, lo recorté, lo pinté, miren, y entonces lo que hice fue pegarle un pedacito de papel acá atrás y ahora con un pedacito de cinta
lo voy a pegar en mi plantilla para poder colgarla a través de la, perdón, en la puerta, ¿verdad? Así que pueden hacer cantidad de decoraciones en esa plantilla. Ustedes lo decoran a su gusto. Si gustan, no buscan un Jesús, sino que buscan una ovejita. Bueno, el animal que a ustedes más les guste, ¿verdad? Entonces, vamos a pegar nuestro Jesús. Aquí, atravesamos la cinta. Y pegamos nuestro Jesús. Aquí en nuestra cartulina, ¿verdad? Para que nos quede como en alto relieve Jesús. Bueno. Ya ustedes, como les dije, lo decoran a su gusto. Yo voy a terminar aquí de hacerle unos punticos a mi cuelgapuerta. Ya ustedes trabajan a su imaginación, ¿sí? Quiero que vayan viendo cómo va quedando, miren. Yo coloqué el texto de esta mañana, pero como les dije, pueden colocar su texto favorito, ¿listo? Es muy sencillo de hacer. Como les digo, no todos tienen facilidad de tener internet y una impresora, pero yo sé que ustedes son muy, muy, muy creativos y les va a quedar muy fácil hacer este molde, ¿listo? Entonces, que el Señor les bendiga y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes.